Bienvenidos a Un Mundo Feliz. Mariano, ¿estás por ahí? Hola, Mariano. ¿Qué tal, querido? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Te escucha? Te escucho. Genial, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. ¿Te levantaste temprano? Sí, yo en realidad duermo poco, me acuesto tarde, me levanto temprano, demasiadas Claro. cosas por hacer. ¿Cómo empieza Hermit Design? ¿Cómo empieza el proyecto? Y Hermit Design empieza por ponerle un nombre a todo lo que yo venía haciendo. Yo venía, nada, estudiando diseño, después me recibí, diseño audiovisual. Sí, ¿qué edad tenés en este momento? Estaba haciendo serigrafía por mi cuenta, digamos, todo muy Sí. hazlo tú mismo, muy do it yourself. Yo vengo de la escuela del hardcore y del punk, y de hacerlo todo uno mismo. Necesitaba como ponerle un nombre a todo lo que estaba haciendo, ¿no? Como para poder nuclearlo y que la gente me reconozca. Y pueda acceder a mí si necesitaba, ya sea diseño, algo de diseño o algo de relacionado a la serigrafía, a la estampería y demás. Lo primero que hiciste, ¿qué fue? Lo primero que hice fue diseños para bandas de hardcore, para las mías, para otras, tanto diseño de tapas como hacerle las remeras y todo lo que es el merchandising, y con eso arranqué. ¿Hace cuánto fue eso? 2007. Te preguntaba cuántos años tenés en este momento para hacer más o menos una cuenta de cuándo te recibiste y cuándo. ¿Qué edad tenés ahora? Ahora tengo 34. O sea, todo pasó muy rápido, más o menos. Todo pasó muy rápido, pero porque es como se dio bastante natural, es como una parte de mi vida, es como que yo toda la vida desde chico voy a recitales. Me gustó dibujar, hago graffiti, digamos, es como que todo estaba nucleado, había que lograr hacer algo con todo eso, o sea, aprovechar el hecho de que desde chico mi hermano me empezó a llevar a recitales, de que desde chico empecé a dibujar, a pintar, y Sí. siempre supe que quería ser como diseñador, ilustrador o lo que sea, y quería plasmarlo en algo, así que viene por ese lado, más que nada. El trabajo con el doctor alrededor de la estética, las remeras, el merch, ¿cómo empezó todo eso? Y al doctor lo conocí personalmente hace unos años, porque en realidad nosotros nos conocíamos sin conocernos de la calle, porque somos los dos del oeste y los dos hacíamos graffiti. ¿De qué lugar Y del es como. oeste? ¿De qué zona? Yo soy de Ciudadela, siempre anduve por Ciudadela, Sí. Ramos, esas zonas, y él es más para el lado de La Matanza, Los Pinos, y esa Claro, zona. Morón. Y, sí, en realidad no Morón, más. Cruzando, o sea, Perfecto. si a él le decís que es de Morón, no sé si le va a gustar, pero No, 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 está bien. no, él es de Barrio Los Pinos, sí, cerca de Morón. Y nada, o sea, nos conocimos cuando yo lo tatué hace unos años, ¿Qué le pero es como que tatuaste? ya no. ¿Qué le tatuaste hace unos años? A él le había fallecido un gato hace un tiempo y estaba como muy triste al respecto, y yo le escribí que nada. Yo al ser vegano y al sentir una empatía total con los animales, es como que me tocó el corazón. Un chabón que tiene por ahí muestra algo tan crudo a veces o Sí, tan, claro. como tan de fierro, esto, lo otro, que Violento, se sí. ponga tan mal, claro, que se ponga tan mal por la pérdida de un animal, a mí me tocó el corazón y nada, yo tenía unos diseños de unos gatitos y le dije, mirá, no sé si esto te va a ayudar o te va a ayudar a pasar el Sí. momento, lo que sea. Qué hija, estoy hablando de la radio. No, muy lindo Ah, igual en este momento. hoy tenés cole, en un rato vamos. Disculpa, No, no, justo no. tengo la nena. Increíble crónica, los chicos preguntando si tienen clases o no. Me imagino que estos 2 años fueron así, ¿no? Sí, una locura. La nana Sí, está claro. adaptándose por suerte, pero sí, bastante, bastante complicado. El hecho de hoy voy, no voy, mañana, Sí, claro. terrible. Bueno, me decías Te lo del comentaba. gato. ¿El gato cómo se llamaba? El gato no recuerdo el nombre porque el doc tuvo muchísimos gatos, Ah. pero lo que sí, él había subido una foto y yo le mandé, mirá, tengo estos diseños, ¿te lo querés hacer? Pásate por el local. Y se pasó y charlamos un montón. Él cuando llegó vio unas fotos ahí que yo tenía de unos trenes pintados y demás en el estudio y fue como, pero nada, yo te conozco de la calle, que esto, que lo otro, y era como, bueno.
Porque en el mundo de lo que es el graffiti pasa mucho eso Claro. de conocerte sin conocerte, de saber por ahí un montón de otra persona sin haberla visto, por dónde pintó, supones Bueno, de pero dónde. evidentemente al doctor le interesaba eso, le interesaba el street art, digamos, estaba de haber algo que le llamaba la atención muchísimo, entonces había retenido. No creo que todo el mundo recuerde los grafitis que ve, ¿me entendés? No, 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 pero en el graffiti depende, o sea, como en todo, hay distintas escalas, digamos. Si vos pintás todo tu barrio y pintás todo alrededor, Sí. digamos, el resto de grafiteros te van a reconocer. Como que estábamos en esa hace muchos años los dos, yo sigo por mi cuenta en eso, pero digamos, cuando sos más chico tenés como más tiempo de pintar, de hacer un montón de cosas que hoy en día, teniendo una hija, laburando a ¿Cómo mil, se llama tu teniendo hija? shows y demás. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Bianca Celeste. Qué lindo. Lindo. Sí. ¿Cuánto, Hincha de cuántos, Racing. cuántos años tiene, Bianca? 6 años. 6 años. O sea, claro, primer grado está cursando. Primer grado, sí. Así que imagínate todo un bardo con esto Sí. de las idas y Sí, venidas. claro. Está complicado. Pero bueno, estamos metiéndole ahí, apoyando a pleno. Estando ahí atrás con la tarea y demás. ¿Fue el único tatuaje que le hiciste al Doc, el del gato, o después hubo algún otro tatuaje? No, al momento es ese solo. Tenemos bocha de ideas, pero imagínate, cuando siempre que nos juntamos terminamos hablando de un show o de un proyecto, de un diseño, de una remera, o sea, o simplemente pasando el rato, porque es como que de repente se vinieron un montón de cosas para hacer, ahora con la salida del disco y demás, es como que estamos a full con eso. Contame un poco del disco, porque fueron, digamos, evidentemente esto en algún momento lo vamos a charlar con él, pero también me gusta, como decías recién, ¿no? A vos te conmovió que alguien que por ahí se ve tan, nada, con una estética tan particular, tan cruda, de repente se conmueva con un gato, y me gusta el lado B del doctor. No sé si el lado B o también completa un poco lo que es hacer arte de alguna manera o expresarse como uno lo sienta. El disco, el proyecto del disco, ¿cuántos temas va a tener? ¿Hay temas que son simples que pertenecen a ese disco? ¿Cómo es el proyecto? Mirá, el proyecto arrancó ya hace un tiempo con el Doc grabando un montón de temas, pero muy enfocado en hacer un formato disco, digamos, no temas sueltos Sí, y claro. meterlos todos en un disco, sino como que tenga, está pensado de principio a fin, nada está puesto aleatoriamente. Tiene 16 temas, es Sí. un disco largo, está buenísimo, no tiene desperdicio, estamos muy ansiosos de que salga. Estamos hablando de Fafa, el disco de Fafa. El disco se llama Fafa, sí. Perfecto, sí. De hecho estamos sorteando algunos inconvenientes para que salga porque Spotify nos está dando muchas vueltas con el tema de lo que es la tapa. Yo presenté como 7 tapas ya y siempre algo les molesta. Bueno, hay Y es una que es como. la que de la de la casaca gloriosa que tengo puesta, es la del el logo de Fila. Exactamente. Y El eso, problema viene por ese tenés más problema con lado. Spotify que con Fila. Claro, Por ahora. exactamente. Por el momento Sí, Fila no claro. nos dijo nada. Y en sí, la realidad es que si algo aprendimos con el Doc es que publicidad A buena, escapar mala o la que rápido. sea es Claro, publicidad. claro. Entonces, Fila no creo que tenga problemas, de No, hecho. no. Hasta, no, claro, hasta lo que vos decís puede ser marketing inverso, de alguna manera. Exactamente, exactamente, que el Doc es como el rey en eso. Pero O sea bueno, que todo está de a alguna mí manera fríamente calculado, vamos a decirlo así. Digamos, no, no, sí, no, exactamente. nada está hecho al azar y nada, el Doc es un tipo muy, muy inteligente que entiende muy bien cómo jugar el juego y ser real a la vez, así que eso está buenísimo. Pero lo que nos pasa con Spotify es lo que nos viene pasando desde siempre, como el hecho de que nos cueste por ahí que nos abran las puertas o que siempre sea un poco complicado todo, pero es un poco de dónde venimos también, porque en el hardcore, en el punk, nunca nada es fácil y nunca nada es así como derecho, o sea, siempre cuesta un huevo todo y es como que estamos acostumbrados a eso. Y al doctor Sí. en sí, digamos como, ¿qué es eso? Es como, sí, uy, qué bueno, increíble lo que vos hacés, esto, todos somos re fans, pero terminar entrando a la industria. Tiene como su
como sus trabas y o demás. Sea, o sea, vos me decís que de alguna manera, y esto es me sorprende, hay interés por parte de la industria, pero hasta la industria teme dar un paso en falso. Es como los atrae la propuesta, justamente por lo crudo, por lo personal, por lo que pone en juego, pero en un momento dicen che. O sea, tienen como, ¿entendés? Tienen ese doble juego, decís. Claramente, claramente. Porque, mirá, te voy a tirar una comparación que... Ah, perdón. Que la mayoría de la gente va a estar diciendo, este chabón que Katzo está diciendo, pero si vos agarrás discos de la primera época de Tupac, por ejemplo, por sí, nombrarte sí, un rapero, por, el, sí. por nombrarte el mejor rapero de la historia... Tupac Shakur, sí. Tupac Shakur. O mismo Biggie, hablando de vender falopa... Y total, otro, Notorious B.I.G., sí. Notorious B.I.G., exactamente. Digo, no difieren mucho de las letras del Doctor traducidas en castellano. Sí, lo que pasa es que no las entendemos, claro. NWA, todo, sí, claro. Lo que pasa es que no las entendemos. NWA, totalmente, totalmente. Lo que pasa que es más cool o más... aceptable. Aceptable, sí, aceptable también. Sí. Escuchar un tema que habla de lo mismo que habla el Doctor, pero en inglés. Con las mismas palabras, porque el tema de Hoe Beach o lo que sea... Sí. Es lo mismo, sí. El tema del crack o lo que sea, digo, sí. Post Malone tiene un tema que habla lo mismo que habla el Doctor, digo, y es Post Malone y toca en el Lollapalooza y toca, y está perfecto, está buenísimo, aguante todo eso. Chicos, sí, pero, claro, sí, me compro una camiseta, tengo 15 años, no pasa nada, sí, claro, te entiendo. Pero es diferente cuando sos un mal llamado negro de la matanza. Pero está bien, uno está orgulloso de donde vino, uno está orgulloso de lo que pasó y digo, o aprendió lo bueno y lo malo y sabe contar sus vivencias, ¿no? Cada uno sabe qué pasó y qué no. Ahora, te hago una pregunta, Mariano. Dentro de la escena, ¿el Doctor tiene alguna alianza? ¿Se lleva bien con algún artista, intérprete? ¿Alguien le queda cerca? ¿O ustedes están en contra, o sea, en el otro extremo del mundo? No, yo creo que... Hace poco escuché una definición que creo que es la más acertada. Creo que es que el Doctor es el rapero favorito de tus raperos favoritos. Ah, muy lindo eso. Porque... Bueno, en algún momento Vicentico, ¿no? Se expresó a propósito, o estoy diciendo cualquier cosa. Yo creo que vi alguna... Sí, Vicentico, claro. Vicentico tiene buena relación con el Doc, se hablan, son los de San Lorenzo y demás, sí. Y nada. Sabe ver lo bueno en él, digamos. O sea... Porque también es fácil en un principio decir, ah, este chabón habla de puta, de droga. Sí, esto es un desastre. Y sí, la realidad es que hay un mensaje mucho más crudo atrás y mucho más, por momentos, triste o emo, de pasé una infancia de mierda, me pasaron mil cosas de mierda, tuve que hacer esto, el otro, pero hoy en día tomo lo bueno que me dejó todo eso y vivo de la música, ¿entendés? O sea, ya no tengo que andar en la peor. O sea, vivo cantando lo que viví. Tengo una pregunta, Mariano. ¿Quién hace lo? Vos, perdón, vos sos el director de los videoclips, digo, como te formaste en términos audiovisuales, digamos, lo que manejás. Yo estoy formado en términos audiovisuales y en términos gráficos. Por eso. Yo le laburo todo lo que es la parte gráfica al Doc. Ah. ¿Quién dirige los videoclips? Los diseños de remera. En cuanto a los videos, yo ahora estoy editando uno. Que es como una recopilación de recuerdos y demás. Qué lindo. Pero con el tema de lo que es los videos, lo que intentamos hacer, por lo menos cuando yo empecé a laburar, es que nada, que vengan los, digamos, los filmmakers, lo que sea, y hagan su laburo. Han sido diferentes artistas, no es que los hace siempre la misma persona. No, exactamente. Es como los beats. A veces se labura con tal persona, a veces se labura con tal persona, digamos, es como que también para que tenga la impronta del que lo está haciendo y no meterse, porque imagínate si yo también me pongo a meter mano en nosotros, no sé, nos contacta tal realizador, sí. Y yo estoy metiéndole mano o lo que sea, sí. no me parece porque tampoco me gusta a mí cuando se meten en mi laburo. No, desde ya. Desde si elegimos laburar con tal persona, como que le damos ese libre albedrío, sí, obviamente... cuando uno quiere apuntar para tal lado o expresar X cosa, uno lo conviene de antemano, pero después ya en el laburo uno no a menos que sea algo muy, muy puntual, no se mete, digamos. Ahora vamos pero a... Sí, ahora estás editando uno. Ahora le vamos a contar a la gente
donde puede conseguir el merchandising, el merch del doctor y otras cosas que vos también haces, la cuenta de Instagram y demás. Yo te quiero preguntar cuál es el hit en términos de diseño, cuál es la remera que más han vendido el doctor, como que decís, bueno, esa es como un clásico, todo el mundo la pide. tiene dos... hitazos. Dos hitazos que pelean ahí la punta. El primero es el de Stocklight, que es él con un fierro en la mano. Sí, esa la tengo, sí, sí, por supuesto. Espectacular. Muy bien. Sí, Stocklight. Y la otra, que es más como para un palo más de entendidos, pero la compra por ahí gente que no curte, pero le gusta el dibujo. Sí. Es otra que hice en relación a la tapa de Sonic Youth, que está el dibujado con chumbo justamente, y es como si fuese un rip-off de la tapa de Sonic Youth. Esa no la vi. Yo tengo otra que es un dibujo de línea clara, que es como la cara de él y tiene una inscripción abajo. Pero te estoy hablando de la época de Top Life. No me acuerdo. Digamos, no sé si. Vos tenés la de la Ricarda. Esa, Ricarda, esa, hermano. Está dibujado él con el look de Levi Look de los Misfits. Y qué bueno. Tiene la tipografía de los Misfits de arriba. Qué lindo. Ese, sí, claro, ese dice el diseño doctor, sí. Ya estaba cuando yo llegué. Antes que yo llegué, con el Doc laburaba otra persona que le hacía los diseños, dejaron de laburar, y justo cuando yo lo tatué al Doc, había pasado eso hace poco. O sea, como que se alinearon muchos planetas a decir, che, nos conocíamos de antes de alguna forma. Esto es 2017 entonces, más o menos. 2017, 2018. Más o menos, sí. Y es como que fue todo muy raro, encajó todo perfecto, como si hubiese estado predestinado a ser así. De hecho, imagínate, yo soy una persona que no toma, no fuma, no se droga, no nada. Soy como toda la parte sobria, el yin y el yang del Doc. Sí, claro. Y a mí ya de movida lo que hacía el Doc me gustaba, pero me gustaba por la parte que le entendía que el tipo estaba cantando más allá de todo lo que puede ser el cliché del rap o del hip hop. O sea, yo le escuchaba como la tristeza atrás de las letras, o la parte emo atrás de las letras, como diciendo, loco, yo vivo esta mierda, pero necesito ayuda de alguna parte, ¿entendés? Tipo, las letras donde dice que se quiere morir, o donde que realmente hace todo porque el chabón adentro se siente vacío y demás. Yo mil veces lo hablé eso con él, y de hecho la primera vez que nos vimos personalmente, lo charlé, y es como que me miró como diciendo, capo, entendiste todo. Sí, claro, claro. Entonces, viste más allá de lo que está muy al frente. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que más me atrapó de él como artista. Te voy a hacer una pregunta que hacen en los muy malos programas de radio, pero la voy a hacer porque quiero ver tu respuesta, va a ser mucho mejor que mi pregunta. Lo advierto porque es, che, qué pregunta chota. Sí, ya lo advierto. Está Bianca. Mira, el programa de radio malo es esta pregunta. Bianca, ¿a qué edad vos permitirías que cante las canciones del doctor, tu hija? Cuando quiera. Perdón por la pregunta, viste que la pregunta es como la pregunta más básica que se puede hacer, pero bueno, advierto que es así. Adelante. La realidad es que uno no puede negar la realidad, las cosas están. Perfecto. Creo que tenés que de última dejar el mensaje de para vos lo que está bien o que está mal. Digo, o sea, yo no puedo negarle a mi hija que existe o no existe en el mundo. Pero la ves a Bianca, tiene 6, a los 8, cantando paliza y no te angusties. Como, bueno, lo canta, no quiere decir nada, esa es tu visión. Esa es mi visión, y mi visión frente al mundo con respecto a todo. Perfecto, no, está bien. Me parece coherente. Digo, me parecería mucho menos coherente que digas, no, ni en pedo, que no, justamente habla de cómo vos entendés esa obra, lo que vos ves espejado en eso, y por eso estás tranquilo, decís, sí, que lo cante, porque yo sé cómo la educo, el vínculo que tenemos, cómo ella lo va a entender. Digo, perfecto, me parece coherente. Desde ya. A mí toda la vida me pasó a la inversa. Yo, al ser una persona que no consume sustancias y es vegano, me pasó toda la vida escuchar bandas de ese estilo, bandas stray o vegan o lo que sea, y ver un montón de gente que ni es stray ni es vegan. Claro. Y cantando eso. Entonces es como que no necesariamente lo que vos estás cantando como público o como oyente, no te representa al 100%. Pero escuchame, vi toda la película de Martes 13 y nunca se me ocurrió salir con un machete y una careta de hockey a la calle. Digamos, estamos de acuerdo, ¿no? Exactamente. Me crié viendo Martes 13 cuando tenía 10 años. Y no dije, no, che, bueno, qué buena idea esta de Jason, ¿eh? Pero viste que siempre está el policía de la música. Sí, policías everywhere. Hay cada vez más policías. Sí, mucho snitch, mucho poli.
Sí, está complicado el asunto, pero digo, a mí me pasa eso, de que el DOC es un ejemplo de que a veces hay que ver más allá de las cosas. No quedarse con la primera impresión y no quedarse con lo que escuchaste en primera instancia de algo. Ah, este habla de esto. No, escuchalo y chequealo y fíjate qué puedes sacar de ahí. ¿Y alguien se enojó en serio con ustedes? Digamos, en algún momento tuviste un mensaje que te hayan mandado a la cuenta del merch o mismo en los comentarios de los videos que decís, che, viejo, no entienden nada. Enojados, ¿eh? ¿Viste? Como decís, absurdo. Y a veces, nada, no lo entienden, pero la realidad es que son pocos los casos. O sea, por lo general la gente que viene llega a Hermit entiende. Ya sea porque llega por el trap, por el rap, por Bueno, el por esto que TikTok, o viste vos llega por el también, hardcore. perdón, por esto que viste vos también, Mariano, de la referencia de Sonic Youth, la referencia de Misfits, o sea, se ve que hay un intento de maridaje o de que la propuesta quede perteneciendo a una tradición de hardcore, de punk, de self-made, de street art, de un montón de cosas, ¿no? Un montón de disciplinas. Desde ya, o sea, viene los diseños del doctor vienen cargados con un montón de data y de mensaje que viene de otros lados, que a su vez tiene que ver, porque la realidad es que nosotros estamos laburando de una manera muy, muy punk. O sea, ahora, no sé, se sumó Lucas a laburar con nosotros, que está manejando las fechas, pero antes, digamos, era todo, estaba manejando Eugy, que Eugy es la DJ del Doc, y éramos un equipo de tres. Y era como, bueno, cerremos la fecha acá, vamos, tocamos, vemos cómo es, movemos los flyers, es como, es que es lo que nosotros aprendimos de cómo se hacen las cosas desde el día cero, desde, no sé, de ver cómo, de ir a ver a Fan People y ver cómo se manejaba Sí, Necro, claro. digo, nada, es eso, es esa escuela que hace que uno se maneje de esa forma, es lo que uno aprendió desde el comienzo. Hay unas fechas en Uruguay, ¿no? ¿Puede ser que van para Uruguay? Hay una fecha en Uruguay, en este momento no la tengo muy mal ahí de mi parte. No, pero tranca. No, no, iba al hecho de que también se escuche en Uruguay. ¿Han viajado por el país también? ¿Hay una provincia en particular? Digo, ¿cómo se viene moviendo la Viajamos. cosa? Sí, se escucha medio con delay, por eso te corté, No, por perdón. favor. De Uruguay nos pasa algo muy loco. Uruguay me escriben absolutamente todo el tiempo de que quieren que lleguen las remeras, que esto, que lo otro. La verdad que con pandemia y demás tuvimos problemas para hacer llegar cosas fuera del país. Nosotros enviamos a todo el país, perfecto, no hay drama. Porque, como decías vos, sí, vamos a tener gira por diferentes provincias y la realidad es que se escucha mucho el DOC en las provincias. Yo lo veo reflejado en los pedidos que me llegan de Tierra del Fuego, de Tucumán, de, no sé, cualquier provincia que digamos, que mires el mapa y veas. Hay alguien escuchando el doc porque las remeras van para allá. Nos pasó algo muy loco en Córdoba, que tocamos un día así random, creo que era día de semana, y el lugar se explotó. Tipo, quedó gente afuera, todo mal, digamos, todo mal en el buen sentido. O sea, hay imágenes de ese recital que parece que está tocando, no sé, Flema, Pogo, a pleno, Mosh. ¿Cuál es el clásico en vivo? El tema que la gente o todos canta el público. Lo que pasa es que se va renovando, es por épocas Hoy y por por lo que va hoy, sacando el hoy DOC. por hoy. Ponele, en un principio era 30 mil pesos, pues fue como Sí, el hit. claro, fue como el Después tema. falopa y pasta base. Claro, claro, claro. Después tranqui. Y ahora Paliza y ni Macri Paliza. ni Kirchner está explotando. La gente se saca de quicio. Se saca de quicio. Mal. ¿Público variopinto o un público, digamos, que vos decís, bueno, más o menos es un público muy similar, o tenemos de todo? No, no, hay de todo. Vos Hay de todo. ves gente del trap, gente del rap. O sea, el rap, vieja escuela, pibe de 15 años que escucha trap, gente que cae que escucha Los Redondos, muchos Ramones, mucho Flema, Claro, mucho escena hardcore, pan hardcore rocker, también. claro. O Che, sea, a nosotros nos pasó algo sí. muy loco de que yo tengo una banda hardcore, ¿Cómo se llama? hardcore punk, Ians. ¿Está en Spotify? Sí, obviamente. Decime algún Sí. tema que Hoy querés en que día, suene. si no estás en Spotify, creo que No, no pero por figuras eso, en el mundo. decime algún tema si lo va buscando Mica la operadora y después escuchamos un poco acá de Ian. Dos canciones que te gusten mucho que así las ponemos después de la nota. Cánones y Rati.
que habla un poco de lo que nos Cánones, pasa. O sea, cánones y ratio. Cánones, sí. Cánones habla un poco del bullying y Ratti, bueno, un poco del repudio al abuso policial. Lo tenés, Mica, ahí. Bueno, perfecto. Ya después de la charla vamos a escuchar a Ian, entonces. Te decía, el público del Doc, ¿qué vínculo tiene con él y él con su público? ¿Fotos, buena onda, lo quieren conocer, firma cosas? ¿Cómo se vincula? La mejor, la gente... adoración. Tiene como una apreciación bastante particular para con el Doc. O sea, es como que... Le brindan un cariño bastante especial, ¿no? Yo nunca vi que nadie lo bardee, ni nadie le tire la mala, o nadie lo quiera chicanear, o lo que sea. Es como una relación de que lo ven y es como si fuese el amigo de toda la vida. No sé, es raro. Es como que lo tratan como si lo conociesen de toda la vida, ¿no? Lo enaltecen, pero en el buen sentido, no tipo fan no, pesado. Humanización, como un amigo, como alguien que quieren. Exactamente, de par a par. Y el Doc los trata bien. O sea, obviamente... agradece, digamos, todo el cariño y demás, pero siempre es muy, muy cordial el asunto. Bueno, está buenísimo eso. Extraordinario. La verdad, bueno, gracias por todos los diseños. La remera es una cosa impresionante. En Hermit Design, escrito con H-E-R-M-I-T, Hermit Design. Ahí van a encontrar todo, no solo el Doc, sino algunos otros trabajos, la remera del doctor, todo lo oficial que se ha hecho, y el doctor Lobo, para los que quieran ver todo lo que está haciendo el doctor, ¿no? En la cuenta de Instagram. Así es. Hoy tenemos fecha. Hoy tiene fecha, pero está sold out la fecha. Tenemos fecha en Uniclub. Está todo vendido igual. La fecha arranca a las 7. Así que, nada, creo que quedaban las últimas entradas, no sé si se agotó, estábamos en eso. Perdón, el doctor creo que subió un sold out, un flag que dice sold out. Subió un sold out, sí. El tema es que nada, viste que a veces, no sé, la capacidad del lugar, por ahí sacan las entradas si no van o lo que sea, no sé, para el que quiera probar suerte, no sé. Perfecto. Digo, bueno, volveremos a hablar en breve. En algún momento hablaremos con el doctor. Muchas gracias por todo. Y vamos a escuchar las canciones de Ians. ¿Ians está tocando? ¿Va a volver a tocar? ¿Cómo está la cosa? Ians, tocamos ahora, este fin de pasado, tocamos en el Salón Pueyrredón. También hicimos un sold out. Aunque parece en pandemia decir sold out. Claro, porque hay un aforo de algún tipo, claro. Digamos, claro. Uh-huh. Sí, 200 personas. O sea, estuvo lindo. Estuvo copado. Sacaba a colación lo de Ian Sante, no para hacer el chivo, sino porque nos pasa de que hicimos una fecha con el Doc, Ian y el Doc, y el público fue muy playero, como cantaban los temas de las dos bandas, digo, o sea, cantaban tanto los temas de Hardcore Punk como los del Doctor, y el público era como un mestizaje de público, de rap, de interesante. Hardcore, de punk, y es como lo que siempre tuvo que ser, ¿entendés? No divididos por el estilo de música que escuchás. El enemigo es otro, está en otro lado, digamos. Me parece que hay que mirar para otro lado, no el que está al lado tuyo. Estamos de acuerdo. Dejó un poco eso el mensaje de la fecha. Así que nada, con Ians ahora tenemos algunas fechas por confirmar. El que quiere nos busca ahí en las redes. Es fácil, Ians. Estamos en todos lados. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a vos. Abrazos gigantes, coloco. Y nos estamos viendo, dale, en breve. Dale, nos vemos a la noche. Abrazo. Adiós.